Primero Samuel capítulo 16. ¿Cómo se llama el grupo mariachi? Si usted conoce al grupo cristiano Mariachi García y los ve por ahí, dígales que bueno, no confíe en ellos, no los contrate. El día de hoy iban a estar aquí, se hicieron los arreglos. Por eso los muchachos andaban hoy muy nerviosos y dicen que son cristianos y los plantaron. Pero yo le doy gracias a Dios porque nuestra gente es buena. Es gente buena, es gente sabia, es gente entendida. Y estuvo muy padre la alabanza, estuvo muy padre. Y necesitamos practicar nuestros gritos. Porque la verdad, no. El mariachi grita. Como grita porque tiene una compresora aquí abajo. Entonces necesitamos fomentar esa compresora para que haya hombres y mujeres que griten bien. Primero Samuel 16. Primero Samuel capítulo 16. ¿Sabes? Estuvimos a 2 semanas en Temascalcingo. Temascalcingo es un pueblo precioso, adelante de Atlacomulco. Por cierto, saludamos a todos los que nos están oyendo desde la radio, de las tres estaciones amigas nuestras, Radio Capital, Radio Chapultepec y Radio de Atlacomulco, a todos los que nos están viendo a través de su pantalla, a todos los que nos están escuchando, también sean bienvenidos. ¿Por qué no les damos un aplauso de bienvenida a los que nos ven, a los que nos oyen desde los 5 continentes? Y hay pueblos en donde estuvimos, en donde no llega la radio. Fíjense qué curioso, pero sí el internet. O sea, no llegan las ondas de radio por los lugares en los que están ubicados, pero sí llegan las señales de internet y nos escuchan y nos ven. Y es algo precioso. Pero mientras estuvimos allá dando los cursos de capacitación ministerial, fue algo muy pesado, muy pesado. Fue todo el día. Y venían pastores y venían líderes de muchos pueblos a ser preparados y capacitados. Y mientras estábamos ahí, el Señor me permitió preparar esto que traigo para ti, porque lo pude ver en ellos. A través de las preguntas que hacían, la manera en la que fueron enseñados, la manera en la que Dios trajo a sus vidas palabra, pude entender algo acerca de las limitaciones. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos puesto limitaciones? Pero ¿cuántos de nosotros que no nos hemos puesto limitaciones, otros nos han puesto limitaciones? Y lo veía yo con un personaje bíblico en donde pude observar algo que no había nunca visto, y es algo que quiero compartirte porque es palabra de parte de Dios para tu vida. Así es que pon tu mano en la Biblia con tus ojos abiertos. Y yo quiero que repitas conmigo: Señor, dame sabiduría, dame revelación, dame entendimiento y hazme hacedor de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted conoce la historia, no la vamos a leer toda, es un poco larga, pero hay algo muy impresionante que nos cuenta esta historia. Samuel era un profeta. Y Samuel era un hombre que amaba mucho a un rey. Lo quería mucho, lo admiraba, lo respetaba y lo defendía a capa y espada. Y ese rey se llamó Saúl. Pero el profeta Samuel se enfrenta a una problemática muy seria. Saúl había desobedecido las órdenes que Dios le había dado. Y entonces Dios le dice a Samuel que el rey Saúl iba a ser destituido por cuanto había desobedecido las órdenes de Dios. A Samuel le tocaron dos cosas muy fuertes como profeta. La primera, darle la mala noticia al rey que él amaba mucho. La segunda, ir a buscar y una vez encontrado, capacitar, enseñar al nuevo y futuro rey.
Le tocaron esas dos tareas a Samuel y así es que Samuel se dio la tarea de ir. Cuando nosotros leemos esta historia, yo me imaginaba al profeta caminando solo por los desiertos o por los caminos, tal vez con un cayado ahí, con un palo para no caerse, con un manto todo lleno de polvo por el camino, pero siempre solo. Pero después de haber aprendido esto en estos días, me di cuenta que Samuel no andaba solo. Era el profeta del rey, era el consejero espiritual del rey. Así es que era un hombre que me imagino que Saúl mandó que lo cuidaran. Me imagino que en aquel entonces el profeta tenía guardaespaldas, tenía gente que lo cuidara, gente que viera por él todo el tiempo. Yo me imagino que Samuel no estaba solo ni de día ni de noche. Así es que Samuel empieza su trabajo de ir a la casa de Isaí, un hombre que tenía varios hijos y varias hijas, y de ahí el profeta tenía que escoger a el futuro rey. Y me imagino que cuando Isaí se enteró, porque le mandaron avisar que venía el profeta Samuel a ver quién de sus hijos iba a ser el futuro rey, ¿usted qué hubiera hecho si le mandan avisar del presidente de la Cámara de Senadores y el presidente de la Cámara de Diputados, y si a usted le mandan a avisar el secretario de Gobernación de nuestro país que va a ir a visitarle porque de los hijos que usted tiene uno va a ser el futuro presidente? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría, mi hermana? Pone a hacer el quehacer hasta el perro, hasta lo despulga, ¿sí? Limpia la casa, la pinta, corta el pasto, pone a hervir al gato, al perro, pone a remojar a sus hijos, les lava las orejas, los dientes, y al que le falta uno le pone uno de chicle para que estén todos bonitos, les manda a volear los zapatos, a su marido lo manda a rasurar, le manda a cortarse el pelo, las uñas, le quita los pelos de las orejas, en fin. Usted pone la casa impresionante, impresionante. Se va al tianguis a comprar plantitas, en fin, hace toda cosa para tener, barre la calle. Usted era de las que ni siquiera barría la banqueta. Pues ahí hasta la veo quitándole los chicles a la banqueta de su lado. Yo me imagino que hizo eso Isaí, su esposa y todos sus hijos. Y entonces se prepara, y vamos a ver qué dice el versículo 7. Llega Samuel a la casa de Isaí y empieza a ver, y dice el versículo 7: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Te has sentido limitado? ¿Alguna vez, no solo tú, sino que también han puesto limitaciones en tu vida? Tal vez te sientes limitado por tu trasfondo familiar, o por tu trasfondo económico, o por tu trasfondo educativo. Inclusive te sientes limitado por tu físico. Yo recuerdo que siempre me formaban hasta adelante en la fila. Todos los apodos de enanos los tenía yo. Desde el kinder tuve un apodo, primaria, secundaria, en la preparatoria, ¿sí? Estuve estudiando en el extranjero la preparatoria, y cuando me vieron correr, salió en el periódico Espíri González. Y ahí los tengo, los recortes. Y me llamaban Espíri González jugando fútbol americano, jugando básquetbol o corriendo, y pensaban que mis limitaciones eran por mi estatura. O ¿cuántos de nosotros nos